0424-158-3732, nuestro número de WhatsApp para que ustedes escriban por allí los mensajitos y nos hablen sobre sus experiencias de Rinflax. Y Rinflax. Pues. Imagínate tú, Rinflax y Great Flags. Saludos en Caracas a los altomirandinos, a los Red amigos Flags, de los Valles del Green Tuy, Flags. Puerto La Cruz, Barquisimeto, Mérida, Margarita, Barinas, Maracay, Maracaibo y San Juan de los Morros. No me vas la banderita esa, no vas a poder conmigo. Mira, tú sabes los beneficios de la terapia con animales para la salud mental. Yo duermo con una perra. No, capaz no sepamos de la terapia, pero sí la hemos experimentado durante muchos años porque vivimos con mascotas y de verdad sabemos lo que es ellas generan en nosotros. ¿Qué es lo contrario a una mascota? Dilo. Una menos cota. Naguara, es que se me va a salir aquí. Yo no sé. Miren. La terapia asistida con perros ha mostrado su influencia positiva en la motivación y el desarrollo de las habilidades sociales de los pacientes, especialmente si son niños o adolescentes. Estimula las emociones, refuerza el contacto con la naturaleza, facilitan la comunicación, generan mayor empatía, promueven la responsabilidad, el autocuidado, reduce la sensación de soledad y depresión, mejora la autoestima. Es una maravilla, en síntesis. Los animalitos de verdad, y yo echaba el cuento rápido el fin de semana que estuve con mi hija en un supermercado. Y en el supermercado nos llevamos una de las perritas, no aceptan mascotas. Por supuesto, el muchacho, muy amable, no voy a decir ni siquiera la cadena de supermercados porque no viene al caso. Y es respetable que en un supermercado no quieran aceptar mascotas, pues sí, eso claro. Es normal. Pero entonces yo le dije a mi hija que se saliera, se salió con la perrita y yo la veía por el vidrio así a un metro, pues al lado de la caja, pero de lado fuera del supermercado. Y ella manoteaba, muy malhumorada. Sí. Y cuando salí, me dijo, ¿cómo es posible que en este supermercado chimpo no vengamos más, no acepten mascotas? Y yo le explicaba que el supermercado está en su derecho, que no todo el mundo. Pero lo que me pareció bonito es que esta nueva generación entiende la vida con las mascotas como parte de la familia. Bienvenida la doctora Silvana Muriana. Hola, buenas tardes. Bienvenida. Gracias por la invitación. Te voy a corregir porque soy licenciada Silvana Muriana, porque después me dicen que estoy usurpando. Así que estás haciendo intrusismo. Exacto. Muy bien. Poca persona lo hace porque tú sabes que uno tiene por costumbre decirle al nutricionista doctor o al fisioterapia, al fisioterapeuta doctor. Y realmente es licenciatura. Que sí, sobre todo mi gremio que a veces es muy... quisquilloso. Sí, delicado tan, en eso. Es que tienen un toque mental. Mire, okay, licenciada, ¿cómo está? Muy bienvenida. Bien, chévere, gracias por la invitación. Esta terapia inconsciente que hacemos con los animales, ¿no? Porque cuando hablamos de terapia pensamos que es que alguien que tiene un toque. Y no necesariamente. Hay personas que están en su sano juicio, que no tienen ningún tipo de patología psicológica, pero que hacen terapia diariamente con las mascotas, ¿no? Ok, bueno, aquí tengo que hacer una diferenciación de lo que hacemos nosotros en PETIA, lo que yo hago en mis terapias psicológicas y lo que tú estás diciendo. Una cosa es tener una mascota en casa y tener efectos terapéuticos que nosotros ni siquiera, como tú dijiste, inconscientemente ni siquiera nos damos cuenta, producen efectos terapéuticos positivos, pero también pueden ser que sea contraindicado, que sea contraproducente, dependiendo de la persona. Si una persona es adulta mayor y le estresa hacerse cargo de otro, no está bien que tenga una mascota. Tal vez porque tiene también cierta condición o cierta predisposición a no estar pendiente de la otra persona, sino que ya es un estrés estar pendiente de sí mismo. Entonces es importante siempre destacar que no todas las mascotas hacen bien. Eso es un mito que nosotros tenemos, una creencia. No siempre es bueno tener una mascota en casa. Sin embargo, las personas que nos gustan las mascotas siempre tenemos un efecto terapéutico inconsciente, como tú lo acabas de decir. Lo otro es las terapias asistidas con animales, que son dirigidas por los profesionales, como psicólogos, terapeutas ocupacionales, terapeutas de lenguaje, e incluyen a un perro seleccionado y formado para poder hacer este tipo de terapia, que es lo que nosotros hacemos, lo que yo hago dentro de mi terapia con Ikigai, con mi perrita Border Collie, que está formada y preparada claro, para es una raza. Ahora, hablando de razas, vámonos entonces a eso, porque si bien nosotros tenemos perritos en casa, bueno, yo tengo Bulldog, tú tienes tengo tres razas, tengo Yorkie, tengo Boston Terrier y ahora nos regalaron una Golden Doodle.
Entonces, espectacular. Esas son una de las perritas ahorita que son propicias y buenas para hacer este tipo de terapia. Este es un ¿cuáles son entonces, Silvana, esas mascotas? Vámonos a los perros. Ellas solo son malas para los colibríes. Vámonos a los perros, porque yo siento que los gatos son también súper terapéuticos. Ay, no, los gatos son muy pretenciosos. Pero los gatos que lo son todo. Ellos son los amos del mundo. Tienen que ser gatos que casi que sean perros, gatos que se manifiesten o que tengan conductas como perros. Gatos muy sociables. Que es muy difícil. La selección de los gatos es mucho más difícil que la de los perros. Los gatos son muy pretenciosos, los gatos son muy pedantes. Porque son del más allá, ellos vienen no a mandarnos. No son ningún allá. Tienen otra historia, tienen otro mundo y otra manera de vincularse. Los egipcios les hicieron un daño a los gatos terrible, porque eso viene de los egipcios que le hicieron creer a los gatos. ¿Tú sabes que tú te pareces a un gato? Los gatos son como tú, pareces a los gatos. Tienen una forma de vincularse diferente, que inclusive para los trastornos del neurodesarrollo, a veces es mejor el gato que el perro, por la forma de vincularse, que es mucho menos invasiva. Y respetuosa, claro. Respeto tu espacio, respetas el mío. Mucho más el límite, cuando es yo quiero, no es cuando tú quieres. Del contacto visual también lo mantiene, pero de forma diferente que el perro. El perro es más invasivo. Y necesita amor. Estoy aquí. Entonces, hablando un poquito sobre lo que tú me estabas diciendo. Y las razas. Yo soy un perro. Cuando se seleccionan estos tipos de animales, no depende mucho de la raza. Si hay especies preferidas que son categorizadas por la IHIO, por la Organización Mundial de Estados Unidos, que es el perro, el gato, el conejo, el burro y el caballo. Son esas cinco especies. En Maracaibo había mucho burrito terapéutico. Ahora, en serio. A pesar de estas especies, lo que se toma en cuenta es el temperamento. El temperamento tiene que ser un temperamento muy sociable, muy dócil, que se deje manejar, que tenga mucha tolerancia a ser manipulado. ¿Las aves no entran ahí? Sí, sí hay, pero son pocas frecuentes porque las aves no les gusta mucho ser tocadas y no son domésticas. Okay. No, en cambio aquí sí se necesitan animales más domésticos. Los perros, a pesar que nosotros no tomamos en cuenta mucho para ser perro de terapia. Una cosa es perro de terapia, otra cosa es perro de asistencia. A veces se mete todo en el mismo paquete. Para los perros de terapia, que es lo que estamos hablando ahorita, hay razas que son mejores que otras, que es el labrador, el golden, el labradoodle, ahorita está muy de moda eso. Sí. Y los pastores, los que son pastor alemán, belga, el border collie, el collie, son más tienen una tendencia más hacia hacer este tipo de actividades porque son más sociables. Ese es el de terapia. Sí. Ahora, vamos a hablar de, en cuanto a estos perros de terapia, ¿cómo es la terapia que hacen los perros? O sea, ¿están entrenados para eso? ¿Y qué es ese tipo de terapia que le hacen? ¿Y cuáles son las personas que necesitan ese tipo de terapia? Okay. Son perros que se seleccionan para esto, preferiblemente desde cachorro, desde la camada, conociendo a los padres. Sin embargo, no es exclusivo que si tú tienes un perro y quieres incluirlo en esto, ya tiene cierta edad y no sea de raza, pasa por una evaluación exploratoria con educadores caninos y etólogas. Nosotros tenemos un equipo transdisciplinario de veterinarios y educadores, etólogos también, que es el que estudia el comportamiento canino o animal. Y a partir de allí se ven algunos indicadores, entre ellos que aprenda mucho, que sea sociable, que le guste ser tocado, manipulado, que le guste estar con las personas, que no tenga ningún tipo de reactividad ni agresividad y que le guste aprender. Eso es importantísimo, que le guste aprender a hacer cosas con el humano. A partir de allí se selecciona, se entrena para hacer estas actividades que vamos a utilizar dentro de las terapias. ¿Cuáles son las terapias? Dependiendo del tipo de paciente, de usuario que tengamos, si necesita terapia ocupacional, que tiene que ver mucho más con la motricidad, con la parte corporal, con la autonomía, la independencia, de inclusive poder salir de la casa, poder amarrarse los zapatos, dependiendo del tipo de limitación motriz que tenga, vamos a incluir a este nivel, le vamos a enseñar lo que queremos hacer y va a ser un motivador para esta persona a través del juego para que realice este tipo de actividad. Si es el lenguaje, vamos a incluir al animal con algunos materiales didácticos adaptados siempre al animal para que los pueda agarrar, para que te los pueda dar, como son las claves de imágenes, algunos instrumentos que se utilizan como juguetes de letras o vamos a inclusive colores. Colores, y se necesitan materiales para el humano y para el animal.
Todo esto tiene que ser siempre diseñado anteriormente. Por eso hablamos de diseño de intervención. Yo doy una electiva en la UCB donde damos este tipo de contenido acerca de lo que son las intervenciones asistidas por animales. Y allí lo que les enseño a mis alumnos, que son, esto está dirigido a psicólogos, es a diseñar las actividades tanto del perro como del usuario, dependiendo de los objetivos esperados. ¿Cuáles son estos usuarios? Bueno, estos pacientes o usuarios pueden tener cualquier tipo de condición o discapacidad o situación transitoria que esté pasando. Depresión, estrés postraumático, duelo, pueden ser personas que tienen algún tipo de parálisis cerebral, trastorno del neurodesarrollo. Cualquier persona que necesite en algún momento este tipo de terapia y que le gusten los animales, eso es súper importante, que no sea alérgico a los animales, que no sea agresivo, que no tenga esta predisposición o algo patológico que haga que sea agresivo y que le haga daño al animal. El caballo se usa mucho también para este tipo de terapia, ¿verdad? Muchísimo, también sí. Se usa, y además el caballo se usa más que todo para cuestiones fisiátricas que tienen que ver con el movimiento y con alguna limitación motriz. Personas en silla de ruedas que hayan tenido parálisis cerebral o que tengan algún problema de coordinación o no hayan desarrollado bien esa área motriz. Y en el caso de los gatos, ¿cómo es la selección? Porque además el gato de raza, ¿no? No necesariamente. Mira, hay unas razas que son buenas para esto, son razas, de hecho aquí no las hay, esas razas aquí tienes que buscarlas afuera. ¿Qué, el Maine Coon? Sí, hay uno que sí, hay otro que ahorita no recuerdo cuál es la raza, mi hay otro gato que es muy peludo. En la vida, el pero Maine Coon. Sin embargo, lo ¿el del Maine Coon? Lo del gato, lo importante del gato es que sea súper sociable. Son esos gatos que cuando tú vas a la casa están siempre allí con la persona, se te acerca, quieren cariño, están muy pendientes del contacto físico. No son gatos que se van y se esconden, son todo lo contrario. Son gatos más bien que se comportan como perros. Y a veces son gatos que viven con perros que toman imitación de esas conductas y son perfectos para esto. Pero la selección es súper difícil. De una camada, tal vez de 10 perros, tal vez uno o dos perros son los que se pueden seleccionar para esto. Imagínense, solamente del perro. Del gato, si acaso, uno. Y los gatos, los gatos son muy malandros. A mí los gatos no me gustan. A mí los gatos me parece... son impredecibles. Yo soy súper amante de las mascotas. Tengo tres perras, pero mi debilidad son los gatos. O sea, es una locura, de verdad. Pero bueno, en la próxima parte vamos a hablar de cuánto tiempo dura en primero enseñar el animal, si los perritos, vámonos a los perritos, sí, de una cierta edad o hasta qué cierta edad se puede trabajar allí para ayudar en terapia, uh-huh, y otras preguntas que ustedes tengan a través del 0424-158-3732. Estamos conversando con Silvana Muriana. Tú puedes hablar por aquí porque eres locutor de este programa. Okay, no, porque si no te lo escribo por el es la directora de PETIA, Psicología Educativa, terapéutica y animal, hablando sobre las terapias con animales que son sumamente beneficiosas para los humanos. Vamos y venimos con más del final del día.
Saludos a los amigos de Toyota de Venezuela. Saludos, besos y abrazos. Gracias por la invitación. Un evento ahorita que deben estar allá en el chicos, evento. Chicos, sí, nosotros estamos.